realmente la madre es un regalo que nuestro Señor nos pone aquí en presencia, porque ella nos dejó muy buenos recuerdos aquí. Y harto que la hemos echado de menos, porque de ella dependieron mucho la comunidad completa, porque ella era el respaldo que teníamos en todas las pastorales que teníamos aquí, por ejemplo, aquí mismo en nuestro pueblo. Ahora ya estamos solos, abandonados. Solamente el padre nos visita una vez al mes, que es demasiado poco. Entonces, bueno, una gran cosa, una gran alegría me da de haber visto y bien de salud a mi madre. Y eso sería cierto. Sí, a mí también, realmente fue una gran alegría. Y pensamos, ¿dónde está la casa? Como hace 22 años que no venimos acá. ¿Sí? 22 años que salimos de acá. Entonces me pregunto, ¿dónde está la casa? Y me presté la camino de Ángel, ahí estaba teniendo la casa trabajando. Así que, sí, usted estaba fuera valiendo, así que estaba tan contenta. Además, con la señora Magani, como ella también estaba esperando con nuestra socia de San Francisco de Sales. Mm. Así que tenemos un vínculo más fuerte. Sí. Así que dije, primero quería visitarla también igual. Así que dije, Miguelito, como él dijo, madre, ¿usted quiere lo llevo? Dijo, así que estaba tan contenta, como es un regalo de Dios también sí. Para mí, que él le aceptó para llevarme donde yo quería visitar. Sí. Así que gracias, sí. Miguelito, para ti, para darme esta posibilidad de visitar nuestra. ¿Quién le va a decir que no, madre? ¿Cierto? ¿Quién le va a decir que no? Hay más hermanas también, somos 5 hermanas ahí. ¿Pero de las que estaban acá? Estaban acá, era hermana Adriana que conoció, sí, ¿cierto? Sí. Hermana Adriana, hermana María José, usted no lo conoce mucho. Y así las 5 estamos allá. Muy bonito. Porque la hermana Luz estaba con quién ella. Bueno, después del sur estuvieron en Concepción, pues. Y después fueron a Santiago. De Concepción fuimos a Santiago. En Santiago. Así es la vida de ustedes. Donde el Señor nos llama. Nos pide seguir caminando, nada más ir acompañando. Yo me acuerdo que una vez yo iba a buscar a un hermano allá al cruce arriba de la capilla para allá. No sé cómo se llama eso. ¿Laurel? Sí, pero íbamos al cruce y iba a pasar los buses. Y usted venía de allá del Laurel, venía solita. Con su rosario, y yo digo, mira, la hermana María, solita. Venía, yo iba para allá y pues usted llegó antes a la capilla. Para mí, un agrado que la hermana esté. Yo, mi mamá siempre se acordaba, tenía muchos recuerdos muy bonitos de ella. Y todas aquí, pues, todas se acordaban porque era activa, andaba por todos los lados. Y era alegre, muy alegre. Y ahora es una sorpresa muy grande que haya llegado aquí a vernos a nosotros. Con mucho gusto. Y Dios quiere que no se olvide, que vuelva a venir a vernos. Una vez su mamá más también fue conmigo en paseo, ¿cierto? Llevaba todo el adulto mayor a Jumbel, también alguna parte a pasear. Uno llevó todos los adultos mayores hasta Coilemo, no conocían algunos a Coilemo, así que llevé a Coilemo a pasear. Y conocer ahí también el puente, todo eso, así que todos adultos mayores, cuando digo, me dicen, madre, ¿quién nos va a llevar a pasear? En ese tiempo no había adulto mayor de ahora, no existían los clubes. Claro, no había clubes, no sé si empezamos en la escuela, en la iglesia, el club de adultos mayores. Cuando llegué aquí en el año 89,
Arranque a Nipas, ahí empezan el grupo primero. No, sí. Viene aquel tiempo grupo adultos mayores. No hace nada al perrito. Pase nomás. Puro cariño nomás. Hola, Madre María, tanto tiempo. ¿Cómo está usted? Igual, madre. Un gusto volver a ver. Tanto. Muchos años, madre. Mucho cariño de verla. Adelante, madre. Don Eduardo. Madre, sí. ¡Qué gusto de verla! ¡Igualmente! ¡Ah! ¡Y mira, teníamos una sorpresa, madre! ¡Madre! ¿Cómo está, Eduardo? Usted me dijo, familia Camalán, campanada. ¡Uy, Raquel! ¡La sorpresa grande! ¡Qué alegría tener toda la Aquí está, miren. ¡Oh, don Enrique! ¡Oh, hermana María! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo ha estado? ¡Que estamos de menos! ¡Qué alegría! Dije, ¿cómo viene la hora tanta acá? No tenía mucho tiempo. Dije, ¿cómo viene la hora? ¿Ves? Sorpresa que tenía. ¡Hola, madre! ¡Tanto! ¡Qué alegría de ver! Toda la gente, no hay alegría de ver a ustedes. Niña contenta que tiene los chiquillos. Hola, ¿cómo está? Tanto tiempo. Realmente es una alegría grande. Venga, siempre me acuerdo de la agua caliente. No de agua de la grasa, agua de la madre. Andrés, solo agua de la madre. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Qué bien. ¿De quién estás hablando? ¿Qué le pareció? Oh, lindo, realmente. Para mí, yo me siento muy grande ver toda la gente de Laurel. Sí. Muchas gracias, chiquillos. Se pasaron. ¿Ah? Realmente se pasaron. Así que una alegría muy grande de ver. Con las ganas de verla, sí, madre. Yo también. Siempre yo preguntaba por usted siempre. Que tengo un hijo, entonces me decía, si yo siempre la veo, pero como ella no me conoce mucho a mí, entonces yo nunca la he hablado. ¿Y ahora viste en San Bernardo ahora? Ya. ¿A San Bernardo? Sí, ahora viste en San Bernardo, más lejos ahora. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy agradecido de poder venir a ver a la hermana María, tantos años que no la veía, tantos, 20 y tantos años. Claro, 22 años más o menos. Me fui a poner de acuerdo con don José, porque bien, esos años que nos trabajamos ayer, pero yo le dije, sabía, sí, justo le he avisado, nos pusimos de acuerdo para venir. Tenía unas ganas de verlo yo, porque dos años sin verlo. Sí, tanto, usted cuánto caminaba, usted de aquí para allá caminando, 8 kilómetros caminaba a pie. Para llegar a la capillita del Laurel. ¿Tú dices caminar toda parte para visitar? Ahí caminaba, conseguía, y no se cansaba la hermana, caminaba rapidito. Y todos son buenos recuerdos que dejó, buenos testimonios que ella hizo mucho por la sector del Laurel. Así que ella lo ayudó un poco a seguir este camino. Echamos mucho de menos. Sí, tenía abandonado y le damos la gracia a ella de poder estar con nosotros. Muchas gracias, hermana. A mí realmente. Uy, hace mucho. Muy agradecido por todo del Laurel. Las sorpresas que me dieron ustedes realmente, Miguelito, no sé cómo agradecer con todo mi corazón a todos ustedes que han venido acá. Igual, realmente fue una alegría muy grande. Siempre me acordaba toda la visita que hacía, todo el cariño que tenían ustedes en cada casa. Siempre tenía un cariño especial. Así que don José era como en mi casa, iba. Dejaba mi mochila y salía al tiro visita para no perder tiempo. Claro. Así llegaba en la noche nomás a casa. Y también igual ¿cómo está el Andrés? ¿Dónde está el Andrés? El Andrés también, igual como Andrés y Carolina, no se cansaban de ir conmigo. Con todo cariño iban conmigo visitando todo esto. Así que para mí fue una alegría tan grande como sentía mi familia. ¿Le gustaba acompañarla? Sí, le gustaba también. Sí. Le gustaba acompañar. Claro. ¿Eh? Así que realmente es algo muy especial, Laurel. Cuando iba primera vez, me acuerdo, Raquel me dijo, madre, ¿cuándo usted va a regresar? Ojalá que regrese pronto para terminar nuestra capilla. Dijo, ¿te acuerdas? Primero hicimos un poquito, teníamos juntado alguna cosita. Después, segunda vez cuando vinimos, ahí trabajamos para terminar la capilla. Segunda vez cuando. Le pregunté, ¿qué crees que quiere que te haga? Ojalá que terminemos nuestra capilla, dijeron. Así que para mí también fue una alegría muy grande para encontrar a todos ellos aquí, lo quería tanto. Mira la barba, gente buena, mira, ¿cómo estás? Oh, ¿cómo te ves? Bien. ¿Y tu mamita dónde está? Oiga, tiene que haber una está en la niña y también en la cuña, está ahí, Matisha. Madre mía, ¿cómo estás? Oye, pero mucho de ser con el gordito. Bien, gusto verla. Me voy yendo. Podríamos haber compartido más rato. El malo de la familia. Sí, pasa por ver. No, le hablo primero. No, ahí está. Ya. Hola, madre. Mira, si está igual, por eso que está igual. Tanto gusto, no le dice nada. No tanto. Esta mujer es buena. A ver, ¿quién es? Adivina, ¿qué es? Madre, qué gusto, ¿eh? Está difícil adivinarla. Oye, ¿qué? ¿Tiene una mascarita? La reina. En Santiago estoy. ¿Está de visita? Se inscrita aquí. Claro. Yo había cambiado para venir a ver a todos ustedes también. Así que aproveché de venir a ver a ustedes. Gracias, madre. Siempre me acuerdo de ustedes. Está en San Bernardo. San Bernardo. ¿La capilla quién? ¿Cuida la capilla ahora? ¿Quién? Aquí. Ni sabemos cómo está. Bueno, madre. ¿Y dónde está usted ahora? San Bernardo, cerca de Santiago. Ya. Y allá viene. Ya. Y ahí cambió. Cambió para el bus. Ayer en la tarde llegué para ir a agotar para mañana. ¿Está en Concepción entonces? No, es San Bernardo, Santiago.
Ya, no, pero para votar. Aquí, Nipa. Ah, Nipa. Echamos tanto de menos cuando se fue. Ya nadie venía por aquí. Se acabaron los paseos, todo. Hace mucho tiempo ya, pues. Pero siempre sigue ahí. Sí, vaya. Y siempre recorre esto, lo que tú te estabas. Lo que estuvo antes. Y allí, San Bernardo, todavía no he empezado pastoral. Ay, qué bueno. Solamente otro día fui a misionar a Pirque. Claro. 3 días. Ah. Qué bonito, Pirque. Qué bueno. Y después, ahora, todavía como está fuerte COVID también ahí en San Bernardo. Mm. Así que están cuidando todavía para empezar todo lo pastoral bien fuerte. Ya. Una vez que empieza y vaya colaborando. Hace poco que está ya entonces, en San Bernardo. Sí, fue pues solamente en febrero nomás, este año. ¿Qué les parece la visita de la madre? Pero encantadora. Encantada, pues. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? Estaba hace harto tiempo, pero estaba desde el año 88 llegué acá. 89 llegué acá. Claro. Mira, pero no va a ser tan rápido. Después, 89 hasta 20, del año 20 estuvo acá más o menos trabajando. Sí. Claro. Después también le llamo de menos, pero después ya se acabaron las visitas. Sí, siempre venía a la casa acá. Cuando iba Laurel también, primera visita acá, después también, iba Laurel. Sí. Porque el bus, como llegaba aquí a las 11, venía. San Ignacio Ñipa. Claro. Aquí venía, almorzaba como en mi restaurante acá. Siempre con harto cariño que ustedes me tenían. ¿Estaba el padre Monedero en ese tiempo? No, y él no estaba. Cuando yo estaba, había varios sacerdotes. Claro. Primero estaba el padre José. Padre José. Sí. Después vino el padre Héctor Rivera. También. Después vino padre Edgardo. Después vino el padre, ¿quién más estuvo acá conmigo cuando estuve acá? Y entonces después me fui. En primer lugar quiero agradecer al Señor por haberme dado esta posibilidad para estar acá en Ranquil. Y también estoy muy contenta todo lo que ha venido organizado el Miguel con Daniel, que invitando a toda la gente de Laurel a estar ahí, para darme una sorpresa muy grande. Para mí fue realmente un regalo de Dios para saludar y también estar con ellos un rato compartiendo esta amistad. Realmente gracias a Dios y también gracias a esta comuna de Ranquil que se ha querido siempre y también tengo en mi corazón esta comuna de Ranquil. Y también toda la gente de todo este sector de la que había visitado me hace recordar todo lo mi como antiguo recuerdo. Realmente me da mucha gana de ver y también agradecer al Señor todavía tiene tan hermoso este plaza. Así que gracias, Señor, gracias a ustedes Miguel y Daniel. Gracias.